Pues ándale pues, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mire, viene el camión casi el que yo pues siempre espero, pero no, mire, ahorita que me bajó aquí el camión que yo pues agarré, que me trajo desde por allá, desde El Saltito, pues aquí me bajo en la esquina, porque aquí en esta parte de la esquina, aquí donde está la catedral, mira ahí donde está la catedral, aquí también se pone, aquí, hágale pues, pero con ganas, mija. Viene a baile y baile, mira. Venía baile, baile, dijo, ahí está ese muchacho grabando. Bueno, le estaba repitiendo, diciéndole, está, aquí se pone el camión, mire, de donde siempre lo agarro de este lado. Y, buenas tardes. Y, pues, dije, vamos a dar la vuelta por aquí, por nuestro bonito, hermoso, precioso Durango, una chulada, un pueblo muy bonito, que ya se convirtió en ciudad. Ciudad colonial, se dice por ahí, las alegre. Está el muchachón echándole ganas allá a su guitarra. Y muchachonas muy guapas, muy bonitas. Venga y conozca Durango. Y le recomiendo aquí este lugar que se llama, es Paseo, perdón, es Corredor Constitución. Un paseo por aquí por el Corredor Constitución, y sirve pues que conoce, mire, ahí está la historia que ya le he narrado anteriormente, la historia de la monja. Ahí está el donde se apareció esa monja, que dicen que desaparece. Mire, ahí está mi amiga CD Grace, gracias, Grace, gracias. ¿Cómo anda? Buenas tardes. No, pues no nos topamos, oye, pero bueno, el mundo es muy chiquito. Saludos, amiga, y pase una feliz tarde. Y mire, pues este es el centro de aquí de Durango, mire, bueno, pues aquí se llama, le repito, Corredor Constitución. Me encanta a mí pasar por aquí, ahorita ya venía algo cansado. Y ahí está lo que le ofrece Durango, mire, ¿qué le parece? Mira nada más, ahí para las muchachonas y para los muchachones. Venga y conozca Durango, Durango, México. Durango es bonito, Durango es amigable y agradable. Así que le vamos a dar por acá, por parte de este lado. Aquí es, le repito, Constitución. Pasando con nuestra amiga Claudia Leal desde Los Ángeles, California, para la gente de Califas. Hace unos momentos andamos por allá por, vamos, allá por Llano Grande, Navíos, a donde apunte y salga el primer rayo, vamos, ahora pues por acá le llegamos a la bonita ciudad colonial aquí en Durango, México, aquí en Constitución, gente trabajadora, gente que viene a darse la vuelta. Yo pues, usted dirá que ando de vago paseándome, pues a la vez aprovecho. Pero realmente lo que llevamos haciendo es trabajando. Hay que trabajar todos los días si se puede, y si no, pues descansar, porque se acaba todo eso. Irene Vela, la monja es fiel, todas las noches está en el campanario. Bueno, pues dicen que por ahí se puede desaparecer, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo no la quiero ver porque dicen que hace mucho. Pero si me toca, pues bueno. Juan Abel Galindo Lechuga dice, puro Durango, saludos desde Chicago, Illinois. Pues aquí tenemos recuerditos, comidas. Y ahorita me aventé 6 tacos. Ya cuando me dieron la cuenta no me gustó mucho, pero la neta sí valía la pena. Unos tacotes para no volver, o para volver otro día. Pero bueno, por lo pronto, como le digo, ya me aventé 2 taquitos ahí pues, en la estación de Saltito. Ahí se llama ese lugar donde se paran los camiones. Miren los elotitos. ¿Qué dice, patrón? ¿Ya están? Mira nada más. Ya casi se acaban. Y ahorita con la promoción que le vamos a dar, mira nada más. ¿Cuánto el vasito, mijo? Para que la gente se anime. 20, 25 y 30. Ahí trae chile, ¿verdad? Mire, chilito. También son mantequilla, tiene con chile mantequilla. De árbol y chile jalapeño.
Y lo enterizo también, y lo aquí para que le ponga, mire. ¿Qué le parece? Aparte le pueden poner lo que son papas. La salsita, las papas, o las papas ya quebraditas, ¿verdad? O nada más. Hay doritos, taquis, chetos. Eso ya se lo pone el gusto al entero, al vaso. Fíjese nada más. No, pues suerte, mijito, échale muchas ganas, ándale, ¿eh? Ándele. Allá sabe, si anda por aquí, usted por Constitución, ahí están los... Yo voy a comprar lotes, pero ahorita no, gracias a Dios. Ando bien llenote, bien llenote. Dice Juan Abel Galindo Lechuga. A ver, ¿cuándo va, querido Pinos Alto Durango? Pasé por ahí ahora, ¿no? Oiga, están los pinos y el pino, algo así. Vamos a ver qué se mira por acá, por este lado, mire. Por acá, por este ladito. También se mira bonito. Mire. Ahí hay recuerditos aquí de Durango para los llaveros. Yo ahorita ni llaves traigo. Me brinco la barba, como siempre. Y mire, pues llovió, oiga. Cuando llueve todos nos mojamos. El que se moja, se remoja. Así que pues, conozca y venga a Durango. Durango es bonito. Durango es pura amistad, oiga. Vamos a poner, a mí me gusta mucho la plazuela. A la plazuela. No me van a chocar, no me van a ropear. Mire, fíjese bien, cuando ande usted por acá, dice, no se parece, es la sombra que forma la cabeza de la monja. Dice Irene Vela. Bueno, Juan Abel Galindo Garachuga dice que pura tentación. Ándale, hijita, ya viene un carro aquí. Por acá hay también artistas ambulantes. Que yo sepa, no te puedes meter por aquí, mijita, en tu carro. O sí se puede. Mire, qué bonitas las tardes de Durango, mire. El cielo, mira nada más. Saludos, Liliana Alarcón, saludos, ¿cómo está ella? Mire. Este viejito que le va a las Chivas, mira. Me mandan atropellando este güey, mira. Ay, güey, no, el güey soy yo, ¿verdad? ¿Para qué? Uy, Diosito santo. Tobar González Mel nos saluda desde... saludos a Narciso Mendoza Durango. Y al igual, pues, Vicky González Acosta. Buenas tardes, ¿cómo está por ahí, oiga? Dando la vuelta por aquí, le repito, es Camilo a la plazuela. Mire, por si usted no sabía, un día viene a visitar aquí a la ciudad de Durango. Durango, por si usted no sabía, es la tierra del cine. Mire, aquí tenemos la 60 años de cinematografía en Durango. Y luego ahí están las estrellas de las personas que aquí alguna vez dejaron huella, como que está Robert Wagner, mire. Colin Goffey, y ahí está otro viejo, mire. Estatus que tenemos por acá. Richard Gere, casi puro norteamericano que hizo aquí películas que dieron un gran éxito. Ahí está el inolvidable Luis Aguilar, quien no recuerda al Gallo Giro. Otro personaje también, pues, del cine mexicano. Kevin Costner. Puro pistolero del oeste, mire. Así que, pues, mire, ahí tiene usted. Es bonito Durango, de veras. Mira. Para mí, como mi rancho, no hay dos. Como mi pueblo. Yo soy originario de Luis Moya, Durango. Del municipio de Peñón Blanco. Ahí a un ladito de Guadalupe Victoria. Castro, Progreso, Moya y Victoria. Para mí es la misma. El compa Tony y te vi que está pues comando por ahí, oiga, saludos desde Atlanta para todo Durango, nos dice Andrés Torres, un gran saludo. Un saludo desde Phoenix, Arizona. Y al igual nuestra amiga Vicky González Acosta, Ciudad de Paseos nos da, oiga, bueno, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que pues que disfruten, ¿verdad? Lo que hacemos con mucha humildad. Mira, ahí está otra estatua de un vaquero con su vaquera. Mire. Ahí para el poblado de Guillermo Prieto, de parte de Rubén Galil. Jalil. Ahí está otra persona, pues que no sé quién es, pero bueno. Y se me ve que acá está una indita, traen un marranito, yo creo. No, esta no es. Es una indita que está sentadita. No se cansa de estar sentada esta mujer, siempre que por ahí paso está, oiga, sina. Y ahí está otro vaquero. Y por aquí, ideal para dar la vuelta con la muchachona, con la raza, los compas. Un paseo, mira, aquí está un actor inolvidable que se llama John Wayne.
está John Wayne. ¿Qué vale, John? ¿Cómo se dirá John Wayne en español? Juan el Güey. Bueno, ahí está otro con la pistola. Bueno, pues ahí está. Saludos para toda la raza de la colonia J. Agustín Castro. Parte del compa César M. Lasalde, échele ganas. Es de la Soledad, mejor conocida como la Chole, municipio de Canatlán. Nuestra amiga Vicky González Acosta. La Soledad. Bueno, la Chole. Pues esta es parte de aquí de Durango, donde pues yo seguido realizo parte de mi trabajo. Yo trabajo en los palenques. Y próximamente nos miramos en Canatlán. Voy a trabajar el 7 de septiembre. Nos miramos en el palenque. Soy el comentarista de las peleas. Me va a acompañar el güero Julio. Él va a estar en el asiento. Y Naim Delgado, él va a estar de juez de arena. Y yo voy a estar de comentarista. Ahí le mando un saludo a mi compa Adrián Ortega. Me hizo una invitación y con gusto le dije que sí. Y luego el día 8, allá nos vemos en Luis Moya, en Rancho El Catrín. Ahí me hizo la invitación el señor Israel Cervantes Gramillo. Y también le dije que sí, pero ahí jalo como animador en las carreras. A todos lo hacemos, oiga. Dice Meni López en La Grande Oro. Saludotes a todo nuestro querido Durango. Muy bien. Y luego el 14 volvemos a Canatlán a trabajar en el palenque. Para allá está el barrio de Tierra Blanca, mire, para allá, para aquel lado. Y allá están los músicos. Vamos a caminar por acá hasta que se le acabe la batería al teléfono. Como quiera, muy. Ando bien, ando cansado, diga. Y no le paro, como quiera, no hay bronca. Mira, esta es la famosa Alameda. Por aquí se escuchan anécdotas de Pancho Villa. En aquellos tiempos, por aquí, como las Alamedas. Que se habla, la gente de Durango. Bonito, mire. Vamos a poner un poquito de luz para que se mire. Ahí está. Es la misma, ¿no? ¿Por qué? La apagamos, ¿eh? Entonces, esto es la ciudad de Durango. Lugares bonitos. Lugares que a mí en lo personal me gusta bastante. Saludos a tu amigo Gómez Mireles desde Chicago. Para las Parras de la Fuente. Ánimo. Allá. Parras de la Fuente, tierra de. No sé si de Venustiano Carranza o de Francisco y Madero, por allá tierra entonces ahí tiene usted, oiga, mire qué chulada. Gracias, hijita. Ahí está. Para qué me gusta venir acá, están los músicos. La otra venía de trabajar, no me acuerdo de qué partido venía. Ah, venía de allá del Mezquital. Ya venía por aquí, están varios compas que, fíjese, cuando yo inicié a hacer esto, que hasta la fecha no acabo. Siempre me ha gustado grabar a los músicos, a una persona que tenga algún talento musical, algún algo. Y sin corales, nada. Darle publicidad. Y ahorita me habla un camarada y dijo, oye, nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Y ahí a las publicaciones que nos hacías. Pues qué bueno, me da mucho gusto. A mí me va muy bien también. Porque ando vivo y ando para ir para acá y de nada me agüito. Así que un saludo a Dan Gustavo. Junilior Salaís García. Está por allá en Denver. Pues qué bueno, oiga. Qué bueno que estén bien. Y no se olviden de acá, de su familia, de sus amigos, de su tierra. Más que nada, si tiene a su madrecita, no se olvide de su familia. Saludos para David Acosta de Durango. Es de parte de Génesis Acosta. Y ahí está, mire. Lo que es Durango, México. Miren más. Bueno, la gente pues muy típica de por acá de Durango. Allá están los músicos. Un día que usted ande por aquí, quiera llevarle gallo, serenata a la muchachona, pues aquí se ve este lugar. Y aquí se encuentran los músicos, mire. Aquí es la famosa plazuela Vaca Ortiz. Aquí se llama así. Ahí dice Gustavo Junior. A Villa Unión, Poana, Durango, La Ochoa. Ahí andaba la otra vez yo. Ahí está la villita. Y ahí en la Ochoa. Dice, felicidades mi compa por hacer esta labor tan hermosa. Eso es querer a su tierra y que el mundo entero sepa la riqueza cultural de nuestro bello estado de Durango. Sí, señor, esa es la intención mía.
donde quiera que yo paso, créame que no voy a pasar de Oquis. Mucha gente me dice, ¿por qué no va a tal parte? Le digo, mijita, es que pues yo no me dedico a esto, yo grabo por donde paso. Ahí está un señor que está ensayando, mire, el acordeón. Ensayándola. ¿Qué? ¿Salió o no salió? ¿Sí salió? Ahí va. A ver, ¿cuál está practicando? ¿Cuál está practicando? Estoy practicando la... ¿Qué falta me hace mi viejo? ¿Qué falta mi querido viejo? O mi querido viejo. ¿Y cómo la estaba ensayando? A ver. Ahí la va, ahí va, ahí va, ahí va saliendo, échale ganotas, Mire. Esta, yo soy sinvergüenza, yo donde quiera me meto y con cualquiera hablo. ¿Qué? ¿Ya salió, patrón? ¿O cuál está practicando? ¿Cuál es? ¿Cuál estaba practicando? Allá atrás de la montaña. A ver cómo va. Oiga, pues diga, ahorita estamos en vivo, en directo, por parte del caminante. Órdenes. Ahí invite a la raza, si alguien lo quiere contratar a usted, aquí lo van a topar o dónde. Aquí estamos a la orden, oiga. Dígale, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Arturo Villarreal. Arturo Villarreal, ¿qué es de Juan Villarreal? Nomás conocido. No, nomás ahí. Nomás con puro nombre. Ahí está. No. Mire, pues aquí están nuestros muchachones, mire, aquí está el amigo. Arturo Villarreal, él es acordeonista, y así que pues él aquí está en la plazuela. Por aquí estamos todos los días, oiga, para cuando necesitan música norteña. Aquí está el jovenazo, mire. Órdenes, ahí le busca música. Este video en la página que se llama El Caminante de Luis Moya Durango. Échale ganas. Gracias. Ahí está, oiga. Ah, sí. Venga. A ver si es cierto, porque estamos en vivo y en directo. Ahí va a salir el internet. Dígale, ¿en qué año llegó usted a la plazuela? Ahí platíquele su historia. En 1959 usted llegó a este lugar. Los fundadores de aquí del sindicato y de que llegaron aquí. ¿Y cómo se llama usted, señor? Yo me llamo don Romaldo Hernández García. ¿Perdón? Romaldo Hernández García. Romaldo Hernández. ¿Originario de qué parte, oiga? Ah, de Pánuco de Coronado, Durango. Pánuco de Coronado, pues yo conozco bastante gente por allá. Yo soy de aquellos lados, de Luis Moya. De Luis Moya. Yo soy el caminante. Este es el más perro para aquí. Mandamos saludos, papá, estamos en vivo ahí, internet. Oiga, ¿y usted cómo se inició en esto de la música? ¿Por qué le nació eso de tocar acordeón? No, pues es que yo cuando estaba joven me fui para Monterrey. Se fue para Monterrey, allá donde es la mera música norteña. Allá me enseñé de músico. Luego ya me vine yo acá a Durango y yo fui el que traje la música norteña para acá, para Durango. Bendito sea Dios, miren aquí nos topamos. Porque aquí no había músicos norteños, no sabía puro mariachi. Dice, ¿se recuerda usted cuáles fueron sus primeras canciones que usted empezó por ahí a hacerle ahí más o menos la lucha? Pues aquí en Durango, pues empecé con Ahora Vengo a Verte, Carta Jugada y Me Persigue Tu Sombra. Los Alegres. Y por ningún motivo, canciones de ¿Cómo va una de esas en tu acordeón para que la gente lo conozca? Y la gente que muy seguro estoy que la gente que venga aquí a visitarlo, pues lo va a usted a encontrar aquí. A ver, como esa melodía que se llamaba El Cerro de la Silla. ¿Cómo la toca usted? A ver. Durango, México. Venga y conozca a los meros meros de la música norteña. Está usted escuchando la mejor música norteña con el fundador. Pues aquí le presentamos una vez más
¿Romaldo qué, perdón? Hernández. Hernández, originario de Pánuco, de Coronado. Dice por aquí Meni López, el Alacrán de Oro, es el lugar más tradicional de Durango. ¿Cuántos buenos recuerdos de ese lugar? Gracias por estas estampas de Durango. Pues ahí tiene usted, señor, le deseamos éxito en todo lo que haga, ¿eh? Así que está el fundador. Ahí le va pues para todos. Mire, usted le va a dedicar. Una pieza nomás de Durango. Para toda la gente de Durango que está mirando. Para toda la gente de Durango. Pues ya le echamos un pedacito. A ver, ¿cuál? Esta es una publicidad para ustedes, porque... Échale la Angelita. No, pues el correo Durango. Angelita, la polca Angelita. La polca Angelita, a ver. A ver, para la polca que llegó usted tocando. Está usted escuchando la mejor música norteña desde la ciudad de Durango, México capital. ¿Qué le pareció? Oiga, pues una cosa, estamos nosotros, yo en lo personal, yo me siento privilegiado de haberme los topado a ustedes, y yo creo que la gente que lo está mirando, dice por ahí Jorge Limones, saludos, hasta Ceballos, dice Gustavo Junior, dice hoy nomás, esa no, por favor, dice Luciano Juárez de Peñón Blanco, oiga nomás, dice Tony, y te dice, ya hasta me dieron ganas de llorar, de mirar mi tierra, y... Bueno, pues como le repetíamos, señores, créanme que es un privilegio para mí habernos topado por aquí. Y la gente que nos está mirando, busque esta página que se llama El Caminante de Luis Moya Durango. Ahí van a mirar todos los comentarios buenos. Y al público que nos está mirando, que esto no sea de adioquis en la forma de pasar por aquí. Cuando vean a estos caballeros, vamos a apoyarlos como yo ahorita estoy, lo voy a apoyar, pero con un refresquito o algo. Y aparte, dice Tony que se avienta, oiga nada más. Así que pues el día que pasen por aquí, pregunten por Arturo Villarreal o por Don Romaldo Hernández. Y hay bastantes músicos, pero lo que usted miró fue la nata de la olla, ¿eh? Usted va a traer al fundador de aquí, de la música, de estos lugares. Así que pues, échele muchísimas ganas. Échele ganas. Ahí si le gusta mandar un saludo a sus amigos, a la gente de Durango. A toda mi familia, amiga. ¿Tiene amigos usted en Estados Unidos, familiares? Sí, cómo no. Mándelos. Ahí a mi tía Rosa, allá en Los Ángeles. Allá en Fort Worth, Texas, Houston. Porque muy seguro que lo van a estar mirando. Sí, tenemos mucha familia para allá. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Una familia, saludos para una familia que tengo también. Unas sobrinas allá en Wichita, Kansas también. ¿Sabes? En Wichita, Kansas. Ándele. Pues. Unas sobrinas allá por allá. Bendito sea Dios. Que Dios le siga dando salud y vida para seguir haciendo lo que saben hacer bien, muchachones. Adelante, caminante. Entonces, ahí está, mis amigos. Ahí está el...
Ok, no, espérese. Vamos a complacer. Vamos a, mire, ya está aquí el primer candidato, dice Alex Rodríguez. Él es de Canatlán, dice, consígame el número, yo se lo paso. Pero yo a usted le voy a dedicar la canción que él me está pidiendo. Dice Lucio Juárez, dice, yo quiero cantar con ellos. Pues ya está. Mire, está, si sabe la canción de 30 cartas. Sí, también. Yo se las invito. No sé quién se enojó, pues una cara enojada ahí. Y esa la está pidiendo mi compa Alex Rodríguez. Seguro que se la va a dedicar a su esposa. Entonces, aviéntesela, que va de parte mía. Esa que se llama 30 cartas para el buen amigo Alex Rodríguez, allá en San José de Gracia. Venga, para que nos ayude a cantar una. Tan solito desde que ya no te ve. Y a la sombra que va el arco, con el sentado a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón. Ya no vendrá, y no recuerdo la pérdida donde voy. Tu cruel mirar, anda a los campos, me pregunta cuando vuelve. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Está usted escuchando la mejor música norteña, saludándolos con gusto, cariño y respeto, en vivo y en directo desde la plazuela Baca Ortiz, Durango, México. Melodía solicitada por el amigo Alex Rodríguez, de San José de Gracia, Canatlán, Durango, sí señor. Esta carta de banquete malo, que de ella no tengo, aún la contestación. Era porque no la sale. Porque no te cago, digo la preocupación. Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue donde voy. Oh, al mirar, y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve. Yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regresa. No sé qué contestar, porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no eres. Qué bárbaros, qué bárbaros, qué bárbaros. Se aventaron como el Gorras. Ahí está, mire. Le digo, todo es un buen éxito, porque la gente está diciendo, oiga, pues quisiéramos el teléfono por ahí de ellos. Y mire, pues esta fue una melodía. Yo no estoy abusando de ellos. Yo lo voy a dar ahorita, ahí tengo de una vez, mire, porque no voy a hacer que... Hay personas que me están diciendo a mí, oiga, usted es bien abusón, usted no me los hace jalar así, y así nada más. Dije, no, espérese, haya perdido unos 100 pesitos para que se ayuden con algo. Entonces, está muy calmado, ahí está, hemos batallado mucho. Ahí está, con mucho gusto, yo se lo doy de corazón para eso. Entonces, échele muchísimas ganas, oiga, todo lo que están haciendo, de veras que yo los felicito bastante. Y échale ganas, mi amigo, ahí le va. Ahí me da ahorita, ahí está su billetito de 100 pesitos. Ayúdese bastante, si es, pásale el teléfono de usted. Mire, el número de teléfono es 618-260-2500. ¿Otra vez? 618-260-2500. Y pero hacen conjunto, junto acá sí, con Don Romaldo, ¿eh? Hacen conjunto ahí para que cuando salga por ahí la liebre, luego hay que brincarle. No, sí, aquí estamos para que nos apoyen. Y esto fue un apoyo, como le digo, de casualidad nos topamos. No, 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 a mí me...
me da bien bonito cuando un amigo mío sale algo, y ya está. Y también acepto los comentarios de mucha raza. Ay, qué codo eres, lo que das, oye, es lo que estamos haciendo, y esto no es ningún negocio para mí. Esto es para que ustedes se den a conocer, que sepan que Durango tiene músicos. Y pues aquí, tenemos al fundador, oiga, de casualidad me lo toqué aquí, mire, de aquí de la plazuela. Desde el 50 y qué? 59. Desde el 59 soy músico, yo de Durango. Aquí nació. Y aquí traje la música norteña desde Monterrey. Y aquí tenía yo un programa que se llamaba Los Alejados de Don Jeremías Becerra en el 62. En la XDU. Con don Arnulfo Mercado López, así es. El que decía, hasta el caballo de mi compadre en este lado. Ándele, sí, ahí, y aquí en Durango nomás mi gallito canta. Ándele, sí, XEDU, la que le gusta a usted. Una leyenda, también es una leyenda. Ahí pues si le está mirando don Arnulfo, mándele un saludo, muy seguro que también lo va a mirar. Mirando don Arnulfo Mercado López, le mandamos un saludo. Y que esté bien, que todavía Dios te dé vida y fuerza. Vida y salud. Bendito Dios. Dios me lo bendiga. Bueno, ánimo, ahí estamos, gracias. Ánimo, mi raza. Pues esto es. Dios bendice a la hora alegre. Y mire mi compa Alex. Mire qué hora son, pelado. Así que pues, bendito sea Dios que donde quiera que caminamos, se nos abren las puertas y para eso hay que portarse bien. Hay que portarse bien con toda la gente. Que Dios le bendiga donde quiera que esté. Yo me voy para mi casa porque ya se está llegando la hora de agarrar el camión y irme para. Pues yo vivo en un palenque, ahí vivo en el palenque. Y gracias a Dios, ahí vivo. Los saludo con gusto, cariño y respeto a su amigo Oscar Morales González, el caminante de los llanos. Adelante, caminante.